que es como para cuando se te revienta así. Pero pues más bien cambiar todo el líquido. Pasar de Tepetón a Zacatecas. Es más raro que no pique nada. ¿Cómo te culé? No tiene ciencia esto, no sé qué me hayan enseñado. Pues se podría decir que enseñé, empecé a pescar con mi papá. Es lo que se podría decir. Pues desde que tenía como unos 10 años. Ahí no lo navegábamos. Pues ¿quién era? Ah, pues ahí con los compas, para no estar diotis en la cara. Salir a retenernos un rato. Ah, pinche pescado. Pescando en sí que tendré unos 3 así ya de que ponle cada 15 días o unas por semana ir a dar el zoom. Pues como unos 3 años. Aquí andamos en la presa de la cuadrilla. Al parecer no sale ni que como si lo avientas así por un lado o algo, el contrapeso ahí anda ahí como que puede bajar primero así y ya se arrima hasta el de este. Más grande lo saqué justamente aquí donde estábamos, con un gusano de estos. Midió como 54 centímetros. Lo aventé y en cuanto cayó casi. Lo miré que brincó y lo aventé ahí donde brincó. Y me lo trajo. ¡Ah, su puta madre! ¡Mira, este está gordote! ¡Levántalo, levántalo! ¡Era! ¡Ah, su madre! Lo saqué uno más grande, nada más que un güey se le fue. Se le cayó. Ese sí andaba, yo creo, como en los 60 centímetros, que sería como unos
Unos 4 kilos, yo creo. ¿Te acuerdas cuándo fue el primero que sacaste? No, pues. ¿O de los primeros? La verdad no, nomás porque está una foto ahí donde estoy todo chiquitillo con un pez con la mano. Pero de que me acuerde, pues no. ¿Y ya tenías cañas así bien o fue ya hasta después? No, eso fue cuando pues mi papá que le gustaba ir a pescar también. Siente la adrenalina más que se sube. Está suave. Mames, en mi vida nunca había sacado uno así robado sin mis nombres. Este de pesar unos 400 gramos por ahí. Lo saqué robado. ¿Y aquí así era? Sentía bien grandototote el güey. En la mitad. Que de repente se siente que le dan el tirón. Una lobina, lobiniums. Es una lobina. Tan bonitas estas, brillositas. Las devolvemos antes de que llore. Pero mientras no saque nada, está bien aburrido. A la verga. Ajá, sacas. Otro lobinón. ¿Los hacemos una arpillerita para llevárnoslos o qué? Pues así como en un hilito para juntarlos y llevárnoslos. ¿Quieres tu pescado o qué? Yo tampoco. Pues sí, se los ha salido. Pues este ya jala. Entonces por ahorita los amarras en un hilo y los echas al agua. Pues este ya jala. ¿Lo echo para atrás o que te lo quieres llevar? Tú di. Pues ya se fue a la verga. Mover Diosico a la verga. La otra compré unas cosas y fueron como 1500 de gusano. He invertido como unos 5000 pesos. Y pues ni se nota, son, pues está bien caro todo. ¿Y si vale la pena? Pues antes de comprarlo como que te emocionas, pero ya después como que te arrepientes. Como en estos casos que no sale nada. Thank you.
te dije, pues piensas muchas cosas, como anda en tu casa y todo el pedo. Como si fuera como una tipo terapia, algo así. Pues tienes tiempo de madre para pensar en, pues, en cualquier pendejada. Ni haces nada, nomás estás sentado haciéndote, güey. Y luego, pues, aprovechas para traerte unas caguamas y pues también. Sirve como para despejarse. Pues la verdad sí me ando pescando, pero hay un solo detalle, como que hay veces como que se te hace tedioso y todo eso y... ¿Dónde? Pues no te sientes a gusto estar yendo cada rato, pues como todo de... Si lo haces de mucho, pues a mí me aburre. Y pues sí me ando pescando toda la vida, solo pues con menos frecuencia, cada 15 días, cada mes. O, pues sí, cada mes. Una buena actividad de relajación. Ya, pues me voy a ir. Ya nos vamos. ¿Eh? Solo puedes. Adiós. Soy Jesús Alonso Castañeda Correa, originario de Juancho Rey, Zacatecas, el gran estado de Juancho Rey. Véngase, véngase. Jálale, jálale, güey. ¡A huevo! ¡Véngase! ¡Hijo su puta madre! Mira dónde se vino a saltar el güey. Está chingón, güey, el paquete. A ver, enséñalo, ¿qué? Está más tranquila el agua. Ájales, mi compa.